que va a tener muchas personas aquí en la juventud. ¿Qué mensaje usted le va a dar a estas personas para que quizás alguno pueda estar indeciso, o hay personas que todavía no se han inscrito, que no votaron en las pasadas elecciones, para que entonces se inscriban y votan por usted? Mira, la pregunta es bien válida. Y yo creo que requiere, obviamente, que todos podamos tener un momento de reflexión sobre lo que está a riesgo en la próxima elección. Recibimos a un gobierno quebrado. Tan así que habían dejado de pagar la luz, el agua y la renta por un año. Le habían dejado de pagar a las personas que daban servicio contratadas por el gobierno, desde el área de educación especial hasta los que daban seguridad en el aeropuerto. Retiro, de hecho, retiro lo dejaron con 8.5 centavos de cada dólar que tenían que pagarle a los pensionados. Esa es la realidad. La realidad es que en estos casi 3 años hemos enderezado las finanzas de Puerto Rico y evitamos la quiebra. Y uno dice, no, que el gobierno lo quiebran. La capital del estado de Pensilvania radicó quiebra hace 2 semanas atrás. Harrisburg. O sea, el que piense que eso no es posible, claro, técnicamente hablando, en el caso de Puerto Rico no podríamos quebrar, sería peor todavía lo que sucedería, lo que hubiera sucedido en Puerto Rico. Por primera vez, después de 67 meses, estamos hablando de abril del 2006, desde abril del 2006 no habíamos entrado en terreno positivo en el área de creación de empleo. Septiembre del 2011 es el primer mes en 67 meses que logramos eso. Hemos dado un paso al frente con nuestro compromiso en el área de educación especial, donde hemos logrado contratar, adiestrar y darle el equipo necesario a 1.300 facilitadores de educación especial para hacerle justicia a esas familias que por 31 años estuvieron litigando contra ellos en vez de hacerle justicia. Ha comenzado a bajar las contribuciones. Contrario al cuatrenio pasado, aumentó los peajes por 45%. Este será el primer cuatrenio en mucho tiempo que no habrá aumentado ni un centavo. Contrario al cuatrenio pasado, que más que duplicaron el agua, un aumento de 128%, este cuatrenio no habrá aumentado ni un centavo el agua. Contrario al cuatrenio pasado, en que triplicaron el pasaje de la guagua de 25 centavos a 75 centavos, este cuatrenio no ha aumentado ni un centavo la guagua. Contrario al cuatrenio pasado, que duplicaron de 1.25 a 2.50 llame y viaje, este cuatrenio no habrá aumentado ni un centavo. De hecho, el tren urbano lo redujimos a la mitad, de 1.50 a 75 centavos. Podría seguir, y obviamente el compromiso de bajar la luz, eso lo vamos a cumplir también. Y han visto los proyectos de energía renovable que están empezando a construirse en Puerto Rico. Aquellas personas que ganan $20,000 o menos, este año no van a pagar ni un centavo en contribuciones. Las personas mayores de 65 años con ingresos moderados definidos como $15,000 para un individuo, $30,000 para una pareja, van a recibir, empezando con la planilla de este año, o sea, dentro de 5 meses, el bono de los seniors, $400 anuales de por vida. Hemos propiciado que sea más barato comprar una casa con impulso a la vivienda. Y tengo que decir que a todo esto la oposición le ha votado en contra. Piensen, si se quieren arriesgar, a los que le votaron en contra la reforma contributiva y dijeron que van a echarla para atrás para contratar más gente en el gobierno. Piensen si le quieren arriesgarse a aquellos que se opusieron a que a los mayores de 65 años de ingresos moderados le diéramos ese bono anual de los seniors. Piensen a los que le quitaron el derecho a la salud de 200.000 personas, si aquellos, esos 50.000 que ya se lo hemos devuelto y los miles que se lo vamos a continuar devolviendo, quisieran arriesgar su futuro a ellos. Eso es lo que está en juego. Son demasiados riesgos para Puerto Rico y para la familia puertorriqueña. Y vamos a estar enfatizando durante todo el fin de semana el riesgo que son.